Fabricio. Ingeniero Félix. Señora Inma. Señora Félix. Señor. Rodando, tengo muy buenos días. Realmente este pequeño encuentro es para la entrega respectiva sobre un apoyo que habíamos conversado acá con mi compadre, con Tomás. Que quede bien claro, este no es una deuda, sino es un apoyo que le estoy, ¿no? Un apoyo recíproco, ya habíamos conversado acá con mis compadres, ¿no? Entonces ellos ya saben, prácticamente solamente quiero hacer presente de que reitero una vez más, esta es una deuda. Esto no es una deuda, sino es un apoyo recíproco. Entonces, los 50 cajas le estoy apoyando. Nada más quería hacerlo presente. Ya es de amplio conocimiento, creo que de su hijo también, ¿no? Gracias. Nada más sería ahí. Gracias. Un saludo, compadre. Quiero prendarlo, aquel hermano Dirsi. Dirsi Mota. Cualquiera, ¿no? Quiero prenderlo a este altar. A mi esposa más. A mi padre, ¿no? A eso. Ahí, como debe ser, ya me he visitado. Gracias que me he visitado acá a la casa. Humilde mi casa. Quiero matrimonarme acá a mi hermano Orlando. Matrimonarme acá a mi hermano. Faltan mis hermanos, ¿no? No son los más meses. Y va a matrimonarme aquí a mi hermano. Hermanito, salud. Rico, ¿aló? ¿Este copa? ¿Aló? Con gusto, hermana Sabiduría, para Producciones Amauta Record.
señora y prima Hilda, igual manera prima Vilma, hermana de radio, mis hermanas. Emma, felicitas. Saúl, aquí Anita, esposa de Saúl, Sócrates, mi esposa y mis queridos hijos. De primera intención, mis saludos cordiales por estar acompañándome en este recinto, que por supuesto es muy modesto, pero sin embargo tiene la amplitud de recepcionar a cada uno de ustedes con la comodidad que les corresponde. Luego, quiero agradecer de manera muy especial a mi prima Hilda por los recuerdos que me hace presente. Que por supuesto va a estar en el pecho de cada uno de ustedes. Asimismo también quiero agradecer a mi hermano de radio y esposa Vilma por este bonito recuerdo que va a estar por supuesto ubicado en un lugar de bastante expectativa y va a ser un recuerdo imperecedero. Por eso, a cada uno de ustedes, les agradezco primeramente a ellos, con un fuerte abrazo por supuesto. Y así mismo también, a cada uno de ustedes acompañantes, a las señoras, a mis ahijados, a mis comadres, a mis compadres, todos presentes en esta oportunidad. Sé que estamos empezando la fiesta recién. Tenemos aún 2 o 3 días todavía para continuar. Sé que vamos a unirnos más personas, que precisamente el objetivo de esta de este cargo es concentrar a toda la población y sentirme feliz por esta reunión que voy a tener con todo el pueblo. Muchísimas gracias. A esta familia, de igual forma también, hermanos, hermanas, acompañantes de este gesto, en primer lugar reciben un saludo cordial de parte de mi persona, así mismo también de mi familia. Hoy 14 de agosto nos encontramos reunidos en esta casa humilde de la familia Mota. La verdad, yo también vengo como un hijo para ellos. Tengo un reconocimiento en partes también. Quiero agradecer a todos los presentes, que la verdad uno solo no puede hacer esta fiesta, que si la unión lo hace. Pido a Dios, Señor mío, de que la verdad a la familia que está uniendo nuestra dicha resulta con la bendición de nuestro Señor, que es de toda la familia de Estados Unidos. Una felicidad. De igual forma, como opinión humanista, no tengo más palabras, quiero hacerte un presente de toda mi familia, un pequeño néctar, un botillo, para brindar con toda la familia. Oh, my God.
pero no sigas. A ver. Pobre. Gracias. Es con todos los presentes, mi hermano, sus hijos, su esposa, mis primos y a todo el personal, personas que se encuentran acá con una y otra actividad, con toros, sin toros, pelando papa, trayendo agua. A todas les agradezco infinitamente. Gracias por eso. Y le ruego a Dios y a la Virgencita Asunta que siempre nos dé ese apoyo, esa unión para disfrutar esta fiesta que mi hermano me está encabezando. Muchísimas gracias a todos ustedes, sin distinción alguna. Muchísimas gracias. Nuestra Señora Asunción, quien nos está reuniendo en esta oportunidad, y que verdaderamente la fe nos une a cada uno de nosotros, especialmente los hermanos, los primos hermanos, toda la familia en general y los visitantes que son miembros de acá de la casa. En nombre de nuestro Señor Creador y la Virgen Asunción, les doy gracias a cada uno de los que están presentes o no están presentes, la población general. Lo ama a mi hermano. Eso me alegra bastante. Es querido en su pueblo. Es devoto de Nuestra Señora Asunción. Ella es donde nos ha reunido para estar juntos, para formar más amistad, más juntos en la población en estos casos. Felicito a mi hermano por este cargo que ha tomado y solamente le doy que la Virgen Asunción le bendiga en todo su camino, en toda su vida, y a su querida esposa, quienes ellos hasta este momento tienen lindos hijos, la familia completa. Te felicito, hermano, que todo, en nombre de Nuestra Señora Asunción. Gracias, hermano. Gracias. Hermanita linda, yo sé que lo van a cumplir bonito, yo sé que el pueblo está con usted. Y la Virgen Asunción en este momento. Bueno, acá el mayor capataz del chisme, costumbrita la compa, hermanos lindos, encanta como costumbre, papacito lindos. Tío Agustín, cacha encargado, cae Napi, cae Guasipi, papalinas.
por favor, Inga Jallarina, baja. Con cariño. Voy a resucitar a este papá. Por favor. Ah. Bueno, pues Atilio, su esposa, sus hijas y a todas las familiares que nos acompañan hoy día, esta tarde, esta gran Toro Canjalbari. Como costumbre, en estos momentos ya vamos a empezar ya nuestra costumbre, Toro Despacho. Hermanos, hay que ser obedientes al toque cuando se llama. Toca a nuestra mesa, si no, caso contrario, nos caerá nuestro barcazo, hermanos. Eso nomás quería decir, hermanos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Viejo, viejo! ¡Todo viejo, carajo! ¡Todo viejo, carajo! ¡La mierda! ¡Campuyacho! ¡Un jatizo a su araca de su hijo! ¡Campuyacho! Thank you.
Para, hijo. Yeah.
Thank you.
felicitarles porque todos ustedes son la Santa Presencia para darle el gusto y la alegría a su padre. En segundo lugar, hago por su presente los cuerpos de vuestras primas que están en la Santa Presencia. Y así también agradezco a todos los presentes de los que nos están acompañando acá para que siga lo van a disculpar, que se están acostumbradas. Y a veces cuando no hay palabras. A nombre de aquí, de tu cuñada, mi esposa, y a nombre de todos, les agradecemos pues por este apoyo que realmente nos brindas y de esa manera nos acompañas en esta fiesta que realmente habíamos nosotros programado en homenaje a la Virgen Asunta, en homenaje a mi madre Asunta. Por eso que la Virgen se festeja, ¿por qué no puedo festejar a mi madre con una corrida de toros teniendo las posibilidades de hacerlo? Y es la razón porque este año 2017 vengo festejando a mi mamá, que la Virgen Asunta, y a ella ustedes me acompañan. Gracias por todo vuestro, por todo vuestro apoyo. Antes de la misa, acompáñenme a ir al cementerio, poner tal vez, prenderles alguna vela y luego pasaremos a la misa. Gracias.